La mano, mira ahí, ahí supuestamente tiene líquido en la mano, ¿no ¿verdad? ¿Y por qué no lo tiene oscuro? ¿Y por qué aquí arriba está oscuro? Es decir, eso puede ser un lunar también, ¿no? Primero estuvo en TikTok, ahora está aquí en YouTube, ¿no? Y es esta foto que tú vas a ver ahora, esta foto es fake, totalmente. Ya están diciendo... Caballero, es que no hay contenido. No hay contenido. Y lo que tienen que hacer es inventar, e inventar, e inventar e inventar. Pero mira para que tú veas cómo te, cómo te encabezan la noticia. Foto tomada los noticieros norteamericanos. Es decir, eso es un gancho. Como que creen esto. Supuestamente, Derek, cuando subió, tenía un auricular, es decir, unos audífonos aquí que parece. A mi entender, ¿no? que lo que quisieron decir en esta foto es que estaba recibiendo órdenes por esos audífonos. A ver, eso es mentira. Eso es mentira. No engañen. Ahí vi a la gente. ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! Ese es el problema. ¡Ah! No, familia. Estamos mal. No funciona así. Eso no es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos un juicio justo. Nosotros queremos que todas las pruebas salgan a relucir. Las que sean. En este programa. Y es el éxito que hemos tenido. Desde el primer día, nosotros siempre hemos dicho que el niño es inocente. Pero no decimos que es inocente porque creemos, nos imaginamos, suponemos. Amén que mucha gente lo dice y es respetado también, ¿no? Pero lo que yo siempre he dicho es que alegadamente él es culpable porque él dijo que lo había hecho. Pero la pregunta mía es, ¿cómo lo hizo y por qué lo hizo? ¿No? Yo todos los días digo lo mismo para que no haya chuchuchu conmigo, ¿no? Ahora mismo, esto es uno de los videos de las fotos que vas a ver por todos lados. Como algo que estaba mirando por ahí, que se los voy a debatir más tarde, con respecto también al niño y es de las partes de los youtubers dominicanos, ¿no? Aunque esto también salió de ahí. Hay que tener mucho cuidado, caballero. No creo, no creo que este, este niño merezca toda esta mierda, mano. No, no creo. Vamos, te voy a poner otro video. Caballero, dame like. Somos 1600 personas conectadas ahora mismo. 1600 personas conectadas y solamente tenemos 900 likes. ¿Qué pasa con esos likes? Dame like, dame like que ahora vamos a desmenuzar algo lo cual me saltó a la curiosidad. Mira, y es con respecto. Ok. Yo te le voy a empezar a hacer sunin a esta foto. Vamos a prestar atención a estas fotos que yo tengo acá, ¿ok? Vamos a prestar atención. Lo voy a poner en pantalla más grande. Yo, primeramente, yo quiero que tú me busques un lunar que él debería tener por esta área de aquí. Yo voy a hacerle más sunin a la foto. Espérate. Ahí. No hay nada, ¿no verdad? ¿Verdad que no? Ok. Déjame quitar esta foto. Ok, ahora esa foto es la foto de la cámara del Rimbel, verdad o mentira? Yo quiero hacer una pregunta. Esto es un lunar, ¿no es verdad? El que tiene en la parte de arriba, la parte de arriba eso es un lunar. Pero lo que tiene aquí pegado al ojo, ¿qué es lo que? Puede el líquido rojo, ¿no? Y ¿por qué no se manchaban los espejuelos? O se quitó los espejuelos, se lo limpió y se lo volvió a poner. Sigue sumando tiempo. Yo te digo esto porque tú tienes que seguir sumando tiempo. Recordemos que tenemos una línea de tiempo de aquí a aquí. Que nunca se los vi eso. Tenemos una línea de tiempo. Aquí lo que yo estoy viendo es que tiene una mancha aquí pegada al ojo, más un lunar aquí arriba. Vamos a echar para atrás de nuevo la foto. Pero se parece algo a algo. Esta foto, a esta foto. A menos que, se, que este es otro plano. Déjame ponerte otra foto. Espérate un momento. Pero es que mira, por ejemplo, esta foto es a color. Los labios lo tiene rosado, ¿no? Si te das cuenta, los labios lo tiene rosado. Fíjate. Si esto fuera líquido rojo, lo que tiene en el ojo lo tuviera del mismo color de los labios y del mismo color de la mano. Por ejemplo, en la mano, mira ahí, ahí supuestamente tiene líquido en la mano, ¿no es ¿verdad? ¿Y por qué no lo tiene oscuro? ¿Y por qué aquí arriba está oscuro? Es decir, eso puede ser un lunar también, ¿no? Sí, está más de cerca, yo entiendo, pero ahora yo te voy a poner esta foto, que está de cerca también, ¿no es ¿verdad? ¿Dónde está el lunar? ¿Tú lo ves? ¿Lo estás viendo ahora? Ahora te lo voy a poner aquí. Deja de ponerte una foto que yo tenía aquí. Espérate un momento, para que lo vea más claro. Ok, ahí está. Dime. La foto de en medio es la foto que fue truqueada. Si te das de cuenta, si te das de cuenta de la mitad de la nariz para abajo, es otra historia, porque hasta la quijada es distinta. No sé, chicos. Te voy a ponerle esta hora, que hasta los labios son distintos. Los labios, fíjate en los labios. Vamos atrás. La nariz es un poquito diferente. Mira, mira los labios. Amén que le está levantando un poquitico la cabeza ahí, ¿ok? Pero si tú te fijas de los labios, vam vamos a fijarnos ahora mismo en los labios. Mira los labios. Déjame acercarlo. Fíjate en los labios, ¿ok? Vamos a ir a buscar. Espérate, vamos a buscar la foto que más cerca está. Mira los labios, ¿ok? Vamos atrás. ¿Te das cuenta? De los labios, también las orejas, el hueco de la oreja es distinto. Mira los labios. Esta es la toma que yo te digo de las manos de él. Que es lo que me llama a mí la atención. Él no saca las manos de ahí abajo nunca, nunca saca las manos de ahí. Sí, sí, sí. Es que es que el lunar a mí me llama mucho la atención. El lunar, el lunar me llama mucho, pero mucho la atención. Me llama la atención el lunar, mucho. Exactamente. La forma de la cara es alargada. Es decir, si yo te digo a ti, que me suena más, me suena más esta persona, me suena más esta persona, me suena más aquella persona con esta persona, que no con esta persona, caballero. De eso hablamos el otro día y me quedé cortado, me quedé picado con eso. Dije, yo tengo que buscar y ponerlo en contexto porque me llama mucho la atención. Para no decirte, familia, mira esto. Aquí se ve clarito. Yo la, yo la foto esta la invertí. Esta foto yo la invertí. Fíjate para que tú veas. Fíjate los dos. A ver, vuelvo y te repito, en la primera foto mía de, la, de derecha para izquierda, que es la del 2 la Bell, que es la que lo agarra supuestamente, la del 2 Bell, esa foto, yo veo un niño mucho, a ver, de una edad, como que lo veo más grande que la primera foto de izquierda a derecha. Es decir, me da más edad, me da mucha más edad. Y esta foto que tú ves aquí fue la que habíamos hablado con respecto al, 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 al niño ese, de más y de más y de más y de más, que no estoy claro con eso. Okay, yo lo dije de un principio. Yo lo dije de un principio. Yo me mandaron lo que había dicho la madre de él, del, del que supuestamente agarraron la foto de él. Pero de lo que yo sí me acuerdo, en enero, yo no olvido, yo no olvido. Esa foto salió en enero y estaba rodando por la red y nadie había hablado de la foto. Okay? Y esa señora sale ahora a hablar de ese tema. Para mí, para mí, yo te voy a decir mi opinión. Okay? Mi opinión es que... En la foto del medio es él de la mitad para arriba y de la mitad para abajo. En la parte esta de aquí es un adulto. Es una persona más grande. Más se me parece a esta del lado acá. Es decir, la parte de él, de la mitad, de la del medio, de aquí para abajo, me parece igual a esta del lado acá de la parte derecha. Fíjate para que tú veas, pero es que ni la nariz es igual. Si te fijas la primera foto... No tiene la misma nariz que la, que, la, que la foto, esta del lado acá, la primera a de la derecha. Exactamente, para no hablar de los espejuelos que son diferentes. Si te das cuenta, los espejuelos del medio tienen una punta aquí. Y esto no. Y la nariz no es igual. Y el pelo tampoco es igual. Tampoco. La cara del niño es redonda y los ojos también. ¿Sí? No, es que no tiene nada que ver. No sé. No sé. Yo, yo te digo, recordemos que te, estamos hablando en todo momento en la línea de tiempo. ¿Ok? Aquí. Tenemos en la parte de adentro del espejuelo parece un lunar al lado del ojo, pero puede ser líquido rojo. Pero es que no coincide con lo que él tiene en las manos. No coincide con lo que él tiene en las manos. Si el color no es igual, se está más oscuro. Me imagino que se tuvo que quitar los espejuelos, secar los espejuelos, lavarlo, porque eso se, se impregna en los cristales. Es difícil, tiene que echarle agua, ¿no? Y todo eso es tiempo restando. Todo ese tiempo resta a esa línea de tiempo. El pelo es diferente por completo. Nada que ver el pelo. Y si hablamos, y si hablamos, mira, el pelo de Dere no tiene que ver nada con el pelo de ese niño que estaba ahí. Mira, mira el pelo de Dere. Ese pelo no tiene que ver nada. Vuelvo pues, y te repito, esto es alegadamente. Yo no tengo prueba de nada. Solamente estoy opinando basado en lo que hay, lo que se está viendo, ¿no? Ni las entradas son las mismas. Es correcto, es correcto. Amén que esta persona, amén que, mira, aquí el niño tiene el pelo mucho más bajito. Es decir, si tienes el pelo más bajito... Debería verse de más las entradas que si tienes el pelo largo, porque el pelo largo, tú sabes, te tira las entradas para adelante, ¿verdad? Entonces, aquí, si tú te fijas, tienes pelo más largo, más lacio, por ejemplo... Mm, ¡Qué cosita, mano!